Bienvenidos amigos a Ultra Metal TV, programa número 30 del mes de abril, mayo sería, porque bueno, el mes de abril no salimos, pero sí, bueno, ahora en mayo, así que bueno, abril-mayo va fusionado en un mismo, o sea que va a salir en forma bimestral. En esta oportunidad, bueno, veremos si junio y julio salen juntos o sale junio por separado, eso lo veré a medida de que vayan apareciendo las bandas y a medida de que pueda, bueno, yo tenga el tiempo para ponerme a hacer esta parte, ¿no? La grabada mía y aparte la edición. No se olviden que todo esto que uno ve después va editado. Así que bueno, vamos a darle comienzo. Tenemos mucho material y por eso voy a hablar muy poco. Así que me voy a limitar solamente a invitarlos a suscribirse a Ultra Metal TV, el canal de YouTube. Y buscarme en Instagram en ultrametal.tv-argentina. Ahí se pueden meter en lo que es la parte de Instagram. Bueno, mi Facebook es Ray Pagan, así que bueno, también tercera opción de poder comunicarse por esa vía. Y bueno, ya rapidito así nomás, vamos con la primera banda, una banda de Inglaterra. Primera vez que tenemos una banda inglesa en Ultra Metal TV, gentileza de Alejandro Aló. Que bueno, él tiene mucho contacto con bandas de heavy. Esta es una banda que es de los 80, es una banda de heavy metal de estilo Iron Maiden, Judas Priest y todas esas bandas que nosotros tanto nos gusta y amamos, porque bueno, crecimos con todas esas bandas. Bueno, ustedes saben que siempre yo pongo primero lo que es el speech, lo que es la presentación de la banda, en este caso es inglés y va a estar subtitulado debajo por Flor Gómez, Florencia Gómez, la amiga de Alejandro Aló, que está haciendo una gran colaboración para Ultra Metal TV y que en esta oportunidad gentilmente nos ha ofrecido su trabajo, ¿no? Sus servicios como profesora de inglés y la parte de traducción. Así que bueno, fuerte abrazo a Flor. El Instagram, si ustedes quieren conseguir o hacerse sus servicios, es flor.gomez.mkp. Lo anoté para no olvidarme. Así que bueno, el agradecimiento y bueno, nobleza obliga a pasar este sería el Instagram. Y bueno, te voy a agradecer, Flor, y bueno, Alejandro, vos por siempre estar atento a una participación en Ultra Metal TV, como lo ha hecho César desde Chile, bueno, tantos amigos que siempre nos están acercando bandas para que nosotros podamos promover. Así que bueno, vamos a ir con Air Force. Hi friends of Air Force, thank you for your cooperation. I hope to see you soon in Argentina for next year. And I wish you enjoy this YouTube TV program, this loyal Ultra Metal TV. Hi, I'm Chuck from Air Force. And this is Tony, Ed from Air Force, bass player, guitarist. Right, we want to know things about the band, like when the band was formed. The band was formed in roughly about 1987. 86, 87. From the band we was in before EL34. Yeah, we were a band before together. We've been playing together for the last 300 years. So that's what we've done. We thought that's when it was formed. Our musical style, see my influences are bands like Judas Priest, Black Sabbath, and your influences? UFO, Sabbath. Yeah, so it's that kind of vein. It's like the vein of like classic metal. Classic rock, metal. Really, yeah. Metal years back in the 80s, 90s. And we're from England, by the way. We're from England. We're all from England, but our singer, he comes from, like the new singer, comes from Portugal, who's doing a fantastic job at the moment. Lino. And the current members of the band, obviously myself, Chop Pittman. Tony Hatton. Doug Sampson, and Flavio Lino. Who likes to go by the name just Lino? Yeah, just call him Lino. It's a lot easier. Our discography, I can't say that word, but we've got two EPs, Black Box Recordings Volume 1, and then followed by Volume 2, to get us on the road of recording again. That was it up to date. Before that, there's the album, The Judgment Day, which is a compilation going back over the history of Air Force, because we hadn't released anything officially before then. The only one before there was an album we never released. It was called Never Look Back. But it was like a compilation album, again, of what the band's done. And then most of that was on Judgment Day. Yeah, and then the new album, Strike Hard,
and we've got the live album coming out late spring, maybe around about June. And then we've got another studio album, which we're working on today, now. Today, we're in the studio today, working hard again, like we do. Trying to get things right. And what virtual platforms today? Oh, well, listen to our music on iTunes, Spotify, Google Play, Amazon Music. Yeah. It's on all the most of the digital major platforms and available from us, from Air Force, from the Facebook page. And you can contact us through the Air Force page or through the website. You just got an email on there, which the email would be chop.airforce. There's also Air Force Metal UK. At outlook.com, so that's Air Force Metal UK at outlook.com. Or just give us a call. Just find us up. Put a message in a bottle and throw it in the ocean. Yeah, we've got more chance of getting hold of us. No, but seriously, you can get hold of us on the website or through Facebook or Instagram. We're on there. Just to mention one release we didn't put on there was the single Band of Brothers with Paul Mario Day, which we paired with Sniper from Black Box Recordings, which was done with Paul Di'Anno. But we want to leave a nice greeting to the Germans. Yeah. Jermaine from Ultra Metal, is hi to you, and hi to all the listeners and watchers at the moment. Oh, Jermaine, I think it's German. No, it's Jermaine. Sorry. We think both we're saying Jermaine. That right. We're all a bit stupid. No, we're right. But anyway, Jermaine, well, that's a big greeting for you, mate. And Ultra Metal TV. Ultra Metal TV. After this bad performance, I'm sure we won't be on it. We'll do another one, haven't we? Do another one. All right, cheers, and thanks to all of you watching. Magic. Do another one, Tom. We'll be right back.
of Brothers. Segundo bloque de Ultra Metal TV. Bueno, vamos a ver una banda de Brasil, la banda es Lost. Bueno, espero que les guste la banda, ahora se las voy a presentar. Pero primero les quería mostrar el CD, nuevo CD de Antaños. Bueno, que me lo firmaron. Ahí están las firmas, ¿no? Tincho y Gastón. Bueno, un CD que hecho por Metal Command y que cuenta en su interior. Y muchísimas gracias por este gesto. Ahí se encuentra el logo de Ultra Metal TV. Así que les agradezco a los amigos de Antaños, que bueno, son amigos, amigos reales, y que bueno, sacaron esta producción en un CD que es un CD Pro. Ahí está. Muy bueno, la verdad que me gustó el material. Lo compré con mucho gusto, como corresponde, porque bueno, hay que apoyar las bandas. Y bueno, me lo hice firmar para que se quede por la eternidad en mi disquería ahí, ¿no? Todos los CDs. Ahí va. Hemos cambiado el fondo de Ultra Metal TV, como verán, ¿no? Ahora me acompañan ahí, en los costados, no sé si se puede apreciar, dos Moais chilenos. Acá tenemos un Darth Vader, la cabeza de Darth Vader. Ahí tenemos un póster de Moonspell. Así que bueno, cambiamos como para darle, como siempre digo, un toque diferente. Y bueno, y no estar siempre con el mismo fondo, que ya hasta a mí me estaba cansando. Así que tenemos escenografía nueva. Bueno, gracias, Antaños, muchas gracias. Y bueno, vamos a presentar a la banda Lost, una banda de Brasil. Bueno, Marcelo, espero que te guste cómo viene la presentación, cómo está la edición y que bueno, tu banda sea bien difundida. Hace rato no pasábamos una banda de Brasil, creo que la última había sido Nasty Unloaded. Así que bueno, Lost desde Brasil. Hola, yo soy Marcelo de la banda brasileña Lost y es un gran placer estar aquí hablando con los amigos de Ultra Metal TV. En primer lugar, los pido disculpas por no hablar muy correctamente el español. Hablo portugués y intentaré que me comprenda hablando un poquito de portugués, un poquito de español, un portuñol, como llamamos acá en Brasil. Y eso, Lost es una nueva banda. Yo soy el bajista y cantante. Tenemos ainda Teddy en la batería y Adriana en la guitarra. Hacemos un rock con influencias de hard rock and heavy metal, inspirado en los clásicos como Black Sabbath y Deep Purple, pero intentamos tener una sonoridad más moderna, con influencias más recientes. Creo que hacemos un estilo que hoy es llamado de stoner rock o stoner metal, no sé muy bien. Es eso, Lost, como dice, es una nueva banda y yo estuve por más de 20 años en una banda brasileña llamada Concreto. Con esta banda he grabado 5 álbumes completos, 4 EPs, 2 DVDs. Hicimos shows por todo el Brasil y por boas partes del mundo. Hacemos 3 turnés para los Estados Unidos, para Europa. Tivemos a oportunidad de ter nuestro último álbum grabado por Vini Apsi, el baterista de Black Sabbath, un grande honra y placer para nosotros. Y bien, esta banda cerró las actividades en lo último año, entonces decidí empezar un nuevo trabajo y creé Lost, que de cierta forma es una continuidad de mi carrera musical. Y eso, espero que la gusten. Tengo hoy 2 canciones para presentarles. Una es Burn Inside, que donde cantamos en inglés, y la otra es Até Cuando, donde cantamos en portugués. Até Cuando es una música que fala sobre racismo, violencia, preconceito contra la población negra, algo inadmisible, inaceptable en estos días. Y esto, si quieres más informaciones sobre Lost, procuren en nuestro website, es lostband.com. Y esto, gracias a los amigos de Ultra Metal, Rey, pelo convite, pelo la invitación de estar aquí hablando con ustedes. Y esto, nos vemos por ahí. Dale.
Tercer bloque de Ultra Metal TV, vamos a presentar dos bandas nacionales ambas. Una que ha tenido su debut en el Voices Inside Fest el pasado 13 de marzo en Amparo Bar. La banda se llama Hokage, una banda de hard rock que bueno, viene haciendo... Pueden chequear algunos videos que tienen, videos clip muy buenos. Y la otra banda era Super Ratón, que bueno, viniendo desde La Plata, acá a Bursaco, bueno, también ellos, es una banda legendaria de los 80, y que bueno, venía a presentar su CD Dominación, que bueno, salió el año pasado, y bueno, y no tenía mucha posibilidad, porque bueno, el COVID ya del año pasado venía cortando el tema de los resis, y bueno, esta fue la oportunidad para que ellos vinieran para este lado de la zona sur. Me gustó el resi en el sentido de que ambas bandas han colaborado, me han ayudado también a vender las entradas y bueno, para mí fue muy importante porque era capacidad limitada a 50 personas, con protocolo, con todo sanitizado, así que bueno, la gente fue cuidada como corresponde, ojalá que nadie se haya contagiado, pero bueno, uno toma todos los recaudos de tomar la temperatura, la alfombra, para que puedan pisar y que entren con los pies sanitizados, limpiar las mesas para que bueno, puedan apoyarse y no tener ningún riesgo. Bueno, fue el tema de barbijo y controles personales, ya queda en manos de cada uno. Pero bueno, el tema era no meter tantas personas porque, bueno, obviamente un lugar cerrado era más complicado y más difícil. Así que bueno, creo que cumplimos con la expectativa y bueno, así serán los resis de hoy en día. Y así van a ser de acá en adelante seguramente, porque esto no se va a ir de hoy para mañana. Bueno, vamos con Hokage, video que me lo pasó Nico, su baterista, muchas gracias. Y el de Super Ratón lo filmó Alejandro Miranda de Metal Command, y bueno, aporte de ambos para Ultra Metal TV, así que les agradezco. Y bueno, vamos con los dos videos y después venimos ya con el cuarto bloque. We'll be right back.
cuarto bloque de Ultra Metal TV. Bueno, ya estamos pasando la mitad del programa. Vamos a pasar a una banda que se llama Osario, una banda de heavy trash que, bueno, realmente cuando llegó a mis manos me la pasó Vasco, o sea, Mariano, su cantante. Realmente me impresionó todo el material que me mandó muchos videos y press kit y demás. Bueno, gentilmente ha grabado su speech, así que bueno, vamos a dejar que el Vasco nos cuente qué de la vida de Osario y después viene su video. Así que un abrazo fuerte, Vasco, Mariano, toda la banda de Osario. ¿Cómo andan, amigos, amigas? Acá Mariano, el Vasco, guitarrista y cantante de Osario, banda de Buenos Aires, de Argentina. Y bueno, aprovecho para agradecer este espacio en Ultra Metal TV y mandar un fuerte abrazo a Germán y a toda la gente que esté viendo este video. Osario se forma en 2019, la arman Hernán Martínez en batería y voces guturales y Mariano Martínez en bajo, ellos dos son hermanos. Y la arman estando en la escuela la banda y me conocen a mí como 6 años después, en 2005. Y entro yo como guitarrista y cantante y Fernando Musso también, éramos 4 en un principio. Estuvimos juntos, en 2012 grabamos Los 4 Secular, nuestro primer disco. Con el corte de difusión, el más conocido es Allí Estaré. Y después, bueno, Fer decide dejar la banda y en 2017 volvemos al formato de trío y grabamos Revolución Cultural, nuestro segundo corte. De ese disco, los temas más escuchados, que pueden ver videos en YouTube, son el cover que hicimos de Fear of the Dark de Iron Maiden. Le pusimos La Oscuridad, con invitados como el Tano Marcielo en guitarra y Pablo Trangone de Arraigo en voz. Después grabamos Último Recurso con el tema de Serpentor, ahí invitado también como cantante. No te olvides La Vida, Revolución Cultural. Bueno, hay un montón de canciones que pueden ver que están los videos en YouTube. Y después, bueno, seguimos con la banda y en 2019 empezamos a grabar y lanzar temas en un formato virtual y por separado, temas de nuestro tercer disco. En 2019 sacamos Utopía, Mar Gris y una versión de un cover de El Reino del Revés. Es una canción muy conocida, una canción infantil, supuestamente, entre comillas, de la gran María Elena Walsh. Hicimos nuestra versión metalera, es una artista argentina ella, para que canta generalmente para canciones para los niños, pero las letras tranquilamente le podemos dar una vuelta de rosca a nosotros los grandes, porque tienen un contenido muy lindo. Así que bueno, todas estas canciones están en YouTube y este año, en 2021, lanzamos La Otra Guerra, el 2 de abril, que es un tema que hicimos en honor a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. También, como adelanto de lo que va a ser nuestro tercer disco, ya van 4 temas con La Otra Guerra y vamos a ir sacando de a un tema por mes. Así que los invito a pasar por nuestro canal de YouTube y Spotify, que ahí están nuestros discos y todas estas canciones que les nombraba. Y a que se suscriban también en Facebook e Instagram, que ahí vamos a ir lanzando también, anunciando las nuevas canciones que lancemos en este año, en este 2021, de acá a que presentemos el disco en vivo en Buenos Aires. Así que bueno, agradecerles de nuevo formar parte de este video y hacerle el aguante al metal. Agradecer a Germán y los esperamos en nuestras redes y seguramente cuando termine toda la pandemia en los shows en vivo. Espero que estén todos muy bien. Abrazos. We
con su ropa el viento libre. Ya voy a saltar. Entre miradas puras y vio una dictadura hoy en cada lengua. Porque será de pronto siento hasta mi red de libertad. Un contrato de letras tintas siempre a necesidad. Es utopía sin lugar. Que no mira, que no escucha una señal del universo. Compraré allá mi mar. Si no buscas, solo encontrarás la pérdida de los momentos. Si busco, sé que encuentro. Último bloque de Ultra Metal TV. Bueno, les agradezco como siempre que se suscriban al canal de YouTube. Así llegamos al 666 tan deseado. Creo que estamos en 626 o algo así. Así que bueno, ojalá que lleguemos con 40 más. Llegamos al 666. Espero que esta escenografía me traiga suerte. Así que bueno, después llegaremos al 999. Y así sucesivamente buscaremos números alegóricos, como digo siempre. Y bueno, pensando en lo que se viene, muchas bandas de Chile, otras bandas de Alemania, de otros países extraños que ustedes ni se van a imaginar. Así que bueno, vamos a ir paso a paso, no contemos nada. La última banda de este programa va a ser Draco o Draco, como quieran ustedes. A mí me la paso Alejandro Aló, también otro colaborador que ya forma parte del programa porque está aportando bastante material y trae buenas bandas. Y bueno, le damos difusión porque bueno, toda gente amiga y bueno, el material está bueno, así que lo importante, primero y principal es eso, ver que lo que se muestre sea un material que a ustedes les agrade, les impacte, porque esa es la idea, que ustedes vean algo que les atraiga. Si pasamos un video que no les atraiga, primero que a la banda no le va a servir y a ustedes se van a aburrir, así que la idea es tener buen material.
Bueno, Negro Luna, su cantante, nos ha mandado un speech y bueno, él va a explicar todo lo que es Draco. Mucha edición, le puse mucha edición, amigo, así que espero que te guste. Y bueno, vamos a cerrar con Draco, la banda de Ensenada o Berisso, no me acuerdo bien de dónde me dijo Alejandro, pero es la zona donde él es, allá por la zona de La Plata. Bueno, cualquier cosa, Negro Luna, aclarame de dónde son. Yo creo que lo dijiste en el speech, pero si no, me lo pones aquí abajo. Y bueno, ustedes también, aquí abajo, todos los comentarios que quieran hacer, todas las, si quieren bandas de otros países, díganme de qué países quieren bandas, de qué estilos, y yo me pondré en campaña a conseguir. Si tienen curiosidad por algún país o algún género en especial, bueno, me pongo en campaña y les consigo algo. En la medida que se pueda, ¿no? Porque bueno, las redes sociales a veces no nos dejan llegar más allá, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de conseguir bandas de todos lados. Ya vamos a ir para el continente asiático a futuro. Así que bueno, vamos a... No, nunca nos vamos a olvidar de lo que es Sudamérica, ¿eh? No, no sé, crean los amigos de Chile, que tengo bandas pendientes de Chile. De Chile tengo un montón de bandas ahí esperando, y que sí van a estar, pero también vamos a ir... Vamos a tratar de ir para el continente asiático, que hay muy buenas bandas también. Bueno, amigos, lo dejo con Draco. Fuerte abrazo a todos. Y bueno, cuídense del COVID, que hay varias cepas. Y bueno, sean responsables. Pónganse su barbijo, alcohol en gel. Y bueno, salgan a la calle. Porque salir a la calle, que salir, no se puede estar todo el día encerrado. ¿Tá? Fuerte abrazo a todos. Y bueno, nos vemos en el próximo Ultrametal TV. Hola, amigos. ¿Qué tal, muchachos? Hola, amigos. Soy Negro Luna, guitarrista y cantante de Draco. Draco, les cuento un poquito. Draco es una banda de metal, una banda de rock duro, que al principio del año 97 se formó una formación de tres, que se mantuvo durante mucho tiempo. Ahora incorporamos un teclado, así que ahora somos cuatro. La formación actual es Ciro Milillo en batería, Maximiliano Pistara en los teclados, Andrés Grifo en el bajo y Leandro Luna, el Negro Luna, el pelado, como quieran, en la guitarra y voz. Bueno, les cuento que grabamos un CD, se llama Víctima del Futuro, allá en el año, acá hace poquito, en el año 2017-2018, el cual lo pueden encontrar en cualquier plataforma, es en Spotify, en YouTube, como Draco Metal con 2K. También a la banda la pueden encontrar como Draco Metal en Instagram y en Facebook, ¿eh? Así que cualquier cosa, quieran escribirnos, contactarte con nosotros, pueden hacerlo por esos medios. Y en el YouTube pueden entrar, darnos un like y suscribirse si es que les gusta la banda. A nosotros nos ayuda mucho. Así que los invito a escuchar eso. También estamos trabajando en un segundo CD que se llama... no se llama porque todavía no lo hicimos. Hicimos los temas y hicimos un adelanto que se llama Ser la Voz, con video y canción, que lo pueden encontrar también en el YouTube, así que están invitados para que lo escuchen. Y bueno, nada más, por lo pronto saludar a Germán por estar ahí, por darnos una mano, al programa Ultra Metal TV y a ustedes, al público que siempre están presentes y siempre están apoyándonos. Así que aguante el metal. Muchas gracias. Adiós.